el título ya lo anunciaron, se cree que hay en tres esferas, que es la esfera rígida, y entre la esfera de aire, que es el que tenemos en nuestro planeta, pues es el suelo, lo que encontramos. Hay muchas otras cosas, desde luego, no nada más es el suelo, hay otras cosas también, y como definición de esta capa, diríamos que es como tal, esta capa se encuentra en la parte externa de la costa terrestre, y para diferenciarlo de la roca, de la parte firme, es que es mullida y es capaz de soportar platos terrestres. Quiero hacerlo lo más sencillo posible en la exposición. De hecho, sobre todo para mis alumnos, quiero decirles que cuando vengo aquí, pues me siento como pez en el agua, nada más que soy un charal y aquí hay tiburones. Por eso da un poco de temor de lo que está hablando, si no es a nivel científico, pero bueno, platicando con Pepe, dijo lo más sencillo posible, y lo más sencillo posible así lo vamos a hacer. Bueno, la ciencia que estudia el suelo se llama edafología. Hay unos errores técnicos, como ya dijeron ahí, por ejemplo, no aparece el encabezado completo, debería ser funciones del suelo, no sé, el cambio de máquina, algo pasó. Y diremos algunas de ellas: producción de biomasa, que para nosotros los agrónomos o los que estamos en las carreras de agronomía o ecología, lo más importante es producción de biomasa para la alimentación humana. Filtro de muchas cosas, entre otras, los contaminantes. Amortiguamiento en el cambio de ciertos productos químicos, transformación de productos químicos, hábitat biológico, no solamente viven las plantas, sino viven otros organismos que son muy interesantes en la vida diaria de todos nosotros. También es una reserva genética, porque ahí ocurre o persisten después de cierto tiempo una gran cantidad de materiales de tipo genético. Y reserva cultural, en el suelo es donde estudian los arqueólogos muchas de las evidencias que hay de las culturas que nos han antecedido. Bien, en términos generales, un esquema de lo que sería el suelo con entradas y salidas. Van a entrar compuestos sólidos, líquidos, gaseosos, orgánicos, inorgánicos, entre otros los contaminantes. Pero dentro del suelo puede haber filtración, amortiguamiento de estos materiales que son peligrosos, y transformación, sobre todo transformación. Esto se lleva muchas de las veces, se lleva a cabo muchas de las veces en la solución, que es el agua del suelo, porque en el suelo no hay agua pura, es una solución, no es agua pura. Pero también hay extracción, pues, principalmente por las raíces de las plantas, y salidas hacia las aguas subterráneas. Cuando estoy dando el curso de edafología, a mí me interesa mucho esto, porque les comento algunas veces a los alumnos que es como ver nacer a un bebé, que si lo ves nacer lo amarás más, o si sabes cómo nació lo podrás querer un poco más. En este caso también el suelo, desgraciadamente para lo que es la vida humana, nunca alcanzaremos a ver el desarrollo completo de un suelo. Hay registros de algunos suelos que han tardado alrededor de 100 años en desarrollarse, pero hay algunos otros que se han tardado cientos y miles de años, así que la vida humana no nos alcanza para ver todo el desarrollo. ¿Qué es lo que hace que el suelo ocurra? Son 5 factores principales. Hay otros factores, hay otros procesos, hay diferentes cambios. Uno de ellos es la litósfera, es la roca, los minerales que hay en nuestro entorno. Con el concurso de la vegetación, los organismos, porque no nada más es la vegetación, sino son los macro, micro organismos, son también los organismos vegetales y animales. También participa la atmósfera, con la radiación solar, con la precipitación, con los cambios de temperatura. Un factor que aquí no es muy notorio es la topografía, y otro que también a veces no tomamos en cuenta es el tiempo. Todo ello tiene que ver para el desarrollo de este cuerpo natural, que muchas veces
hasta en la definición estamos un poco equivocados. Hay quienes han dicho, suelo es lo que pisan mis zapatos. Cada quien define cualquier de las cosas. Ya cuando tenemos formado un suelo de manera esquemática, podremos verlo de esta manera. En un paisaje, en un paisaje, podríamos tener estos muchos perfiles o peones que podemos encontrar en un espacio definido, y generalmente presentan diferentes capas. ¿A qué se deben estas capas? A los procesos que le han dado origen, y de acuerdo a la intensidad con que estos ocurran, va a ser el tipo de capas, el espesor de las capas que presenten, estará en función de eso, de los factores formadores del suelo. Vamos a presentar así a grandes rasgos para tener una idea aproximada, los que no conocemos qué es el suelo, y a veces nomás lo imaginamos en la dimensión superficial, en la parte superficial, y nunca pensamos que hacia el interior tiene otra, una morfología definida, y que muchas veces tiene que ver con la vida humana inclusive. Bueno, aparte de lo que faltó ahí, como les decía, suelos de zonas áridas. También ahí la proyección falla un poco, pero espero que le echen imaginación, porque acá sí se ve bien en la pantalla, pero en la computadora, pero la proyección no se ve bien. Los suelos de zonas áridas, por lo general, los encontramos con colores claros, porque no hay un componente específico, que es la materia orgánica, que le da colores oscuros al suelo. Es de lo que más carecen los suelos de zonas áridas. ¿Y qué es lo que abundan? Materiales o minerales como los carbonatos de calcio, yeso y en ocasiones el cuarzo, y les dan esos colores claros. Y también aquí, la mayoría de estas presentaciones de las diapositivas de los suelos en diferentes biomas, estoy recalcando el uso agrícola o el desarrollo vegetal sobre estos suelos. En algunos casos, bueno, la mayoría de los casos no les explicaré qué especies son, para no tardarnos tanto tiempo, sino lo que interesa es ver qué tipo de suelos, qué morfología presentan los suelos en los diferentes biomas que tenemos, suelos de zonas áridas, de zonas tropicales, de zonas templadas, de zonas frías, y ver algunas diferencias entre ellos, algunas afinidades entre los suelos de los mismos biomas, y algunos de los cultivos que se desarrollan ahí en esos suelos. Por ejemplo, pues en los suelos de zonas áridas es típico, es algo común que se desarrollen especies como el nopal. También algunas biznagas, como esta mamila que tenemos ahí, pero es la vegetación nativa. Repito, los colores en lo general son colores claros. Contrastémoslo más adelante con los suelos que se presentan los otros biomas. Aquí tenemos un poco de cambio, si lo ven en general, este suelo es un color un poco rojizo, porque el material que le da origen es muy productor de óxidos, y lo que más encontramos ahí son óxidos de hierro principalmente, pero hay de manganeso, hay de otros elementos que nos dan esos colores rojizos, pero es que las rocas contienen minerales que liberan muchos óxidos cuando se transforman el tal, cuando se transforman el suelo. Por eso tienen ese color. Bueno, también tenemos ese tipo de colores de suelos aquí en nuestro estado, pero para el lado de Villa de Ramos, que es una zona netamente árida, con precipitaciones menores de 300 milímetros anuales, y sin embargo presenta este tipo de colores, a diferencia de los que tenemos más hacia el centro del estado, pero como ya les dije, es debido a la presencia de esos minerales. Hay algunos paisajes muy bonitos, como estos de las dunas de yeso cerca de Cuatro Ciénegas, o estos en Cuatro Ciénegas. Ya sabrán también que en Cuatro Ciénegas hay una cuestión de evolución bastante interesante, que también tiene que ver con los suelos, y ha tenido que ver con los suelos que existen ahí en la zona. Estos suelos serían de zonas semiáridas, ya un poco más húmedas, a veces presentan un color un poco más oscuro, porque ya contienen más materia orgánica. También vemos
los paisajes que podemos encontrar, como este, que no tiene que ver con la vegetación, pero es un paisaje de lo que fue la mina Guascamá. Algunos habrán oído hablar de ella, la mina Guascamá, que duró más de un año incendiándose porque había mucho azufre ahí. Y a alguien se le ocurrió trabajarlo con dinamita. Bueno, también algunas particularidades, bueno, otra vez por los suelos de zonas semiáridas, cuáles son los ambientes. Aquí hay dos cosas que quiero recalcar. Esto, por ejemplo, me faltó aquí la foto, este es en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, de hace más o menos 90 años que se tomaron estas fotografías, en el año de 1920. Esto, tengo una fotografía actual, una imagen actual, donde se ve que las condiciones sociales prácticamente no han cambiado. Igual, pareciera ser que las condiciones de los suelos no han cambiado, pero sí, porque el manejo que se les ha dado en general no ha sido el adecuado y por lo tanto han cambiado algunos componentes, han disminuido mucho el contenido de materia orgánica. Y algo también para los que no están muy familiarizados con los suelos, vemos este que es probable que tenga alrededor de 1 millón de años. ¿Y qué es lo que lo ha hecho perdurar ahí en ese sitio? Es el San Nicolás Tolentino. Esta roca que le cayó encima, una erupción volcánica, que después se convirtió en roca y dejó el suelo sepultado por quién sabe cuántos años. De otra manera, ese suelo probablemente se hubiera degradado, se hubiera perdido por erosión, como se está perdiendo actualmente el que está en la superficie. La superficie actual. Bueno, los suelos de zonas tropicales son un poco diferentes en el contenido de materia orgánica también, pero otros componentes, perdón, como la arcilla, como el pH, también cambian mucho. Y esto también hace que los cultivos, como la naranja, el café, otros cítricos, algunos tan poco conocidos como la yaca o árbol del pan, o el cedro, que es una madera preciosa, este tipo de suelos soportan a esos cultivos porque sus propiedades son diferentes a los que tenemos aquí, aparte de la precipitación. Más ejemplos de los suelos de zonas tropicales, generalmente encuentran ya algunos problemas con el agua, por ejemplo este en Veracruz, que se encuentran problemas porque no hay suficiente movimiento del oxígeno y por lo tanto hay fenómenos de reducción del hierro en esos suelos. Pero también vemos qué tipo de cultivos se desarrollan, que bajo otras condiciones de mayor pH y menor contenido de arcilla sería un poco difícil ver que se desarrolla. Aquí vemos otros ejemplos de los suelos de zonas tropicales, inclusive las especies de ganado que tenemos ya son diferentes, las razas, perdón, ya son diferentes, ya no son las mismas que de las zonas áridas, ya no vemos tanto ganado menor, tanto caprino, puede haber algo de ovino, pero algunas razas que son o están adaptadas para la zona. Esto también vemos estos colores que han cambiado ya un poco respecto a los primeros suelos que vimos en los biomas de zonas áridas. Y bueno, para los que les guste la canción de las canciones de Joan Sebastián, estos son los suelos que tienen una finca que se llama La Encantada en la Cayuca de la Cruz. Bueno, los suelos de zonas tropicales son algo similar, perdón, zonas templadas, son algo similares a los que tenemos en las zonas tropicales, pero el contenido de materia orgánica cambia también y algunos componentes cambian y la biota que se desarrolla sobre ellos, las especies vegetales también son diferentes. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que solamente se encuentra ya en la Tierra del Maíz, no sé dónde anda por ahí. Para este tipo de cactáceas solamente se desarrolla en un área muy específica de Nuevo León. En los suelos, las imágenes que vimos de los suelos de zonas áridas, semiáridas, hay lugares donde hay yeso, mucho yeso, como ahí, como en este que tenemos aquí. Pero el clima aparentemente es el que ha favorecido para que especies como estas que están en peligro de extinción se desarrollen ahí en un área muy pequeña, muy específica. Bueno, otros suelos de zonas
templadas, con algunas especies también de ganado equino, algunas especies vegetales diferentes. Ya encontramos más pináceas y algunas otras familias emparentadas. Igual, les decía, los suelos generalmente donde hay mucha precipitación en las zonas templadas puede presentar, si el material geológico, la litósfera lo permite, esos colores rojizos, porque si no nos va a presentar colores claros debido a la presencia de carbonato de calcio y de yeso. Esto que tenemos aquí, estas tres imágenes, son de la Reserva de la Biosfera del Cielo. Esto es en Nuevo León, esto es también en Nuevo León, la Cascada de Novia, en Nuevo León, en Zaragoza, Nuevo León. Bueno, y los suelos de zonas frías son similares a los que hay en las zonas templadas, pero con menos desarrollo, porque obviamente las temperaturas son muy bajas. Aquí no podemos encontrar, en esta zona, en la Patagonia, aunque estamos en la zona de los glaciares, pero en esta, al menos donde se tomaban estas diapositivas, no podemos encontrar temperaturas tan bajas como las que se reportan en los polos. Temperaturas promedio de 0 o menos de 0 grados centígrados, que es una cosa pues que para nosotros es difícil de imaginarlo. Pero como les decía, el desarrollo no se permite mucho porque los organismos que existen ahí, debido a las bajas temperaturas, no pueden descomponer todo el material orgánico que hay, y entonces hay una acumulación de materia orgánica, pero con ciertas características, porque los organismos no pueden descomponerlo. Bueno, ¿qué funciones, otras funciones tienen los suelos? Como les decía, la mayoría de las imágenes que les presenté eran para dar a conocer el desarrollo de biomasa, la producción de biomasa, ¿no? Producción de biomasa para consumo humano principalmente, pero también son lugares donde existen los asentamientos humanos, los del DF, no podemos decir los en la ciudad o en las ciudades a la mano, y pues esas dos desde ellas. Pero es interesante saberlo, porque muchos de los problemas que tienen la intensidad o la gravedad de los sismos en México es por el tipo de suelo en el que están los asentamientos, que es un lago que tiene un tipo de arcilla específico con una extracción de agua tremenda, que ese colchón hidráulico que tenían ya no lo tienen, porque esas moléculas de agua, esa cantidad de agua que había entre las partículas de arcilla, las partículas del suelo ya no existen. Y también es el hábitat de muchos organismos, entre ellos estos, el escarabajo pelotero, me dicen de otra manera, dicen también escarabajo mierdero, porque estos son excrementos de bovinos principalmente. Pero yo creo que si encuentran humanos también se los cargan. ¿Qué otros usos puede hacer? Se utilizan también como materiales para construcción. Esto que tenemos aquí es un material de yeso que técnicamente son horizontes petrogípsicos o petrogípsicos, que son extraídos para lo que se llama cuartón o sillar para la construcción de viviendas. También el caliche o el carbonato de calcio también se utiliza para tal fin. Y se utiliza también, obviamente, se hacen los ladrillos, pues se hacen del suelo. Entonces esos se hacen del suelo para la construcción. También es el lugar de una reserva cultural. Esto que encontramos aquí, estos restos de cerámica y de lítica, se encuentran en el suelo. Y bueno, los arqueólogos hablan más de esto, como hacen los estudios, pero en el suelo, en esos materiales de cerámica y de lítica, dependiendo de la zona, si es que hubo asentamientos humanos hace tiempo, habrá una buena cantidad. Bueno, hay otros usos de los suelos en la industria extractiva, aunque no, la mayor parte obviamente no extraen el material del suelo en sí, sino más bien desde una parte geológica, de la parte de la roca. Pero sí, los suelos estarían recibiendo todos los contaminantes, como esto en el Cerro del Rayo en Villa La Paz, como esto por Villa Juárez, que es una mina de yeso, o como esto que está ahí cerquita de la Facultad de Agronomía. A ver, al momento de hacer la explosión, todo ese polvo que se libera a la atmósfera, en algún momento dado va a caer al suelo y va a
transformar va a dar paso a una génesis diferente a la que normalmente debería de ocurrir. Entonces también tiene impacto esas actividades humanas sobre el desarrollo del suelo. Ahí debería decir otros suelos. Vean las tres imágenes. Para mí, cuando las veo así al principio, me parecen muy similares. Son suelos, muy similares. La diferencia es que de los dos extremos, este y este, son suelos marcianos. Y este es un suelo de Coahuila, pero muy parecido. Pero en lo personal, a mí me hace reflexionar porque yo estoy convencido de que hubo vida en Marte. No lo puedo probar para los químicos, científicos y biólogos que pudieran por aquí. Pero estoy convencido por los restos que se han encontrado, sobre todo los carbonatos, que sí hubo actividad biológica, sí hubo vida en Marte. Y si este es el futuro que nos espera, que parece ser que sí, encontrar lugares como este, pues habrá que tener mucho cuidado. Habrá que tener mucho cuidado con la liberación de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. Recordemos que para ser respirable en la atmósfera, en nuestro planeta tenemos el 0.03% de dióxido de carbono. En Marte es más del 90%. Entonces vamos a llegar a un momento, si eventualmente podemos llegar a un momento que se eleve tanto el dióxido de carbono, que se haga irrespirable en la atmósfera, habrá que pensarlo. Bueno, algunas de las propiedades que hay en el suelo, el pH, que es la actividad del ion hidrógeno que pudiera haber en el suelo, no aparece en la gráfica, vamos a ver en la siguiente. Generalmente, a mayor cantidad de lluvia, a mayor precipitación, el pH baja. A menor precipitación, menor de 500, el pH aumenta. Aquí están son los datos de diferentes suelos del estado y a nivel nacional. De la gráfica no ayuda mucho. Otro de los componentes que tiene que ver con las condiciones climáticas es el tipo de arcilla. A mayor precipitación, mayor es el contenido de arcilla porque hay más intemperismo. Los minerales que había en la roca se intemperizan y liberan algunos minerales de arcilla que tienen ya de por sí. A veces se transforman o se hace la arcilla, se forma ahí en el suelo. Pero de cualquier forma necesita una buena cantidad de precipitación para que esto ocurra. Bueno, para los que no están muy familiares con el inglés, esta es la mancha urbana de la ciudad de San Luis Potosí. Y como dirían, cuando indican en algunas calles, usted está aquí, estamos aquí dentro. Esta es la parte externa. La ubicación es para que sepamos que todo esto es el Valle de San Luis y que nos abastecemos de agua de la presa San José, pero la presa San José nada más será para el 10% de agraciados de la ciudad de San Luis Potosí. El resto tenemos que abastecernos de pozos. ¿Y de dónde se abastecen estos pozos de agua? De las recargas que hay. A veces pensamos que es en el valle, ¿no? Es en la parte alta, en la Sierra de San Miguelito principalmente, tanto los escurrimientos superficiales que van a dar a la presa, bueno, lo que utilizamos, como los subterráneos, las recargas de los acuíferos subterráneos se da principalmente en esta zona. La llamada de atención es para que tengamos cuidado, claro, los que vivan por allá por las lomas del tecnológico, felicidades, ¿no? Pero también hay que recordar que en esa zona había suelo. Antes de haber casas, había suelos y roca, había mucha roca, sí. Yo creo que hace muchos años que deforestaron ahí esa parte, porque según registros paleontológicos, ahí había pináceas, había encinos, había pinos, ahí por el parque Tangamanga, a esa altura había ya. Pero con la minería y con el entrar al ferrocarril se acabaron. Entonces, la llamada de atención es esa, por dos cosas. Una, primero, no va a existir ese filtro, esa esponja llamada suelo. En lugar de ello, ¿qué pusimos? Asfalto para que escurriera el agua más rápido. Y si no, que nos digan los habitantes cerca del parque Tangamanga, cuando llueve mucho, ¿qué está pasando recientemente?
Y además estamos aumentando los volúmenes de agua porque muchos de nosotros no sabemos a dónde va a dar el agua de drenaje que utilizamos aquí en nuestras casas. Habrá que hacer un día una reunión, un intercambio con los habitantes de la Tinaja, sobre todo en época de lluvias, para ver qué piensan ellos de lo que nosotros hacemos acá. Quizá también no estén conscientes de eso, porque recientemente a mayor cantidad de población, más uso de agua, más aguas residuales, a mayor impermeabilización de la zona, a mayor cantidad de zona urbanizada, más agua hacia las partes bajas. Entonces les vamos a causar problemas en el futuro a las personas que viven en las partes bajas de este valle. Bueno, esta es una imagen de Google Earth de la Sierra de San Miguelito, donde les digo que está principalmente la zona de recarga. Y ahí vemos diferentes acciones del agua, pero fijémonos principalmente en esta. Vean cómo primero esta capa de suelo es la que está haciendo que penetre el agua más libremente, porque una vez que esa capa se ha eliminado por alguna u otra razón, razones naturales o razones artificiales, el agua va a escurrir más rápidamente. Pero también esta capa nos ayuda a filtrar, a limpiar el agua que está pasando hacia los acuíferos subterráneos. Claro, cuando esta se va sobre la superficie, nos va a formar escurrimientos como estos, cada vez más grandes, hasta encontrar los arroyos como este, que es el arroyo San Isidro, que pasa cerca de Armadillo de los Infantes, que posteriormente irá a dar al río San Nicolás, del río San Nicolás al río Verde, del río Verde al Moctezuma, al Pánuco. Nosotros aquí en el valle no tenemos la suerte de que toda esa agua se vaya aquí, se vaya para allá, porque es una cuenca del Rey, que es una cuenca cerrada, donde todos los contaminantes que produzcamos aquí mismo quizá los estemos reciclando. No sé exactamente hasta qué punto vayamos en la contaminación de los acuíferos, pero al menos los de las norias o de los pozos poco profundos, ahí sí hay problemas. Bueno, ya no quiso superar la última. Espero no haber sido tan breve. Espero que haya cumplido con el tiempo que marcan los organizadores. Quería dejarlos con un pensamiento de Facundo Cabral. Bueno, por lo pronto agradecemos a José Soria su plática de hoy. Si tienen preguntas o comentarios, vamos a dar paso a ellas. Mike. Gracias.
situación se va a dar en un sitio donde el suelo no está debidamente protegido. ¿Por qué no va a estar debidamente protegido? Porque la cubierta vegetal ya se eliminó, entonces empieza a perderse y todos esos sedimentos serán acarreados por una corriente de agua, un río, un arroyo, y depositados en las partes más bajas. La definición de erosión es la pérdida, transporte y deposición del material edáfico de un lugar a otro. Entonces sí tiene que ver con esto. Y a veces uno piensa que no, que la erosión no. Pero esa es la erosión hídrica. Ahora imaginemos todos los ciudadanos que alguna vez hemos tenido que lavar la ropa en casa, o lavar la ropa en otra casa, o lavar la ropa en el río, que la tendemos ya muy bien lavadita y se viene la erosión eólica, no la erosión hídrica. La erosión eólica, que es la causada por el viento, ¿nos causaría mucha gracia? Pues no, va a llenar la ropa de polvo. Ahora, también, por ejemplo, esa erosión eólica, que son fenómenos que de repente no los capturamos bien en la memoria, no los retenemos bien en la memoria, es que, por ejemplo, una erosión de aquí, porque hay muchos canales abiertos donde circula agua residual, y de ahí el viento levanta partículas y las lleva a un carrito de tacos. La erosión también tiene que ver con ese asunto, pero definitivamente tiene que ver eso, sí, mucha influencia. Sí, sí, eso es lo que dije al principio. Para que haya esa erosión, quiere decir que no está la cubierta. Entonces, si cerca de los ríos, arroyos o alejado se eliminó la cubierta vegetal, más volumen de suelo va a ir a dar a las corrientes. Así. Casuarinas, principalmente casuarinas. Las raíces, pues bueno, yo creo que rotan muy arriba y cierta parte del suelo lo protegen, pero hay algunos árboles que no sé, que tratan también de proteger ese tipo de erosión, aparte de, bueno, de las barreras que tienen, ¿no? Para protegerlos contra el aire, no sé si hay alguno. La protección de la erosión, Paola, es. En algunos casos, si es la erosión eólica, es con árboles, cortina rompevientos, es una de las formas de proteger la erosión, cortina rompevientos, y por eso la reforestación es muy importante. La otra es que las raíces retienen el suelo, y mientras más húmedo esté, menos se va a erosionar. Menos se va a erosionar de manera eólica, por el viento, pero si, aunque sea una zona húmeda y tiene una pendiente, tiende a romper el suelo. El agua, y eso lo hace con la presencia o sin la presencia del hombre. O sea, ha habido erosión desde tiempos geológicos, desde hace muchos millones de años, pero con la presencia del hombre esta erosión se ha acelerado. Ese es el problema, que se ha acelerado porque quitas la cubierta vegetal, matas el árbol, se mueven las raíces y el suelo ya no tiene la protección que tenía. Pero si hay especies que son adecuadas para proteger al suelo de la erosión eólica, sobre todo. Y algunas raíces de plantas, de árboles principalmente, retienen mejor el suelo, lo atrapan mejor que otras. Se dice que el suelo es un reservorio de CO2, captura CO2, ¿de qué manera lo captura? Efectivamente, hay una reserva de carbono en el suelo que se considera que es uno de los mayores sitios de captura del suelo. ¿Y de qué manera?
Una, la materia orgánica. La materia orgánica, eso es lo más fácil de explicar, porque pues, al momento de hacer la fotosíntesis, las plantas capturan el dióxido de carbono y lo dejan en la materia orgánica. De ahí se va a quedar por el tiempo, tampoco se va a quedar por los siglos de los siglos. Tampoco. Hay un tiempo específico para que esa materia orgánica se degrade, se desintegre. Y si no hay un nuevo aporte de materia orgánica, pues se va a acabar ahí en ese sitio. Por otra parte, que no está muy bien documentado, son los carbonatos que hay en el suelo. Carbonatos de calcio, de magnesio, de sodio. Carbonatos, tiene carbono. Y es una forma, como está secuestrado el carbono, el dióxido de carbono, que de otra manera probablemente estuviera en la atmósfera. Pero es uno de los principales sumideros de dióxido de carbono junto con el agua, con el mar. Son de los principales. Hay mucho dióxido de carbono en las rocas calizas, principalmente en las rocas sedimentarias, pero particularmente en las calizas o las lutitas, que contienen muchos carbonatos, y ojalá y se quede por mucho tiempo. Bueno, antes de terminar, nada más son los anuncios aquí.